Uno de los hechos más graves, según la denuncia que ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, ocurrió en la noche del pasado 5 de febrero cuando un grupo de 9 menores entre los 14 y los 17 años fue asaltado para despojarlo de sus celulares, relojes y algunas prendas de vestir. Ellos fueron abordados después de acompañar a uno de los integrantes del grupo a la puerta del conjunto donde vive. La supuesta excusa inicial de los delincuentes fue preguntarles por un joven que estaba perdido. De ahí dirigieron, si no van con nosotros, acá les pegamos el tiro. Nos mostraron las armas y todo. Luego, según la denuncia, los llevaron a un caño cercano y los hicieron caminar por un sendero para despojarlos de sus pertenencias en un recorrido que se prolongó por más de una hora. Los menores señalan que se trataba de dos asaltantes acompañados por otros sujetos que estaban en una camioneta. Después llegaron y nos dijeron, bueno, dejen los celulares acá y pasen esa maleta para meterlos ahí. Después ya nos dijeron, bueno, ya casi se van a ir, eso duró casi como hora y media. Los padres de familia señalan que se deben adoptar medidas para evitar que estos hechos sigan ocurriendo. Esto trae como consecuencia esa población flotante que viene de las tribus urbanas, trae como consecuencia inseguridad. Tenemos, pues digamos, también alcoholismo, drogadicción, todo lo que viene con los expendedores de drogas. En las próximas horas se espera la entrega de un video por parte de uno de los conjuntos residenciales del sector, donde aparece la supuesta camioneta sospechosa.